¿Qué onda, cachorrita? Soy Diana. Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Paradise, el mata del Rubingas del Mitsugi. Es que mientras acá haciendo la presentación recordé en dónde nos quedamos. Ya, pobrecita, ya estoy empezando a reírme. Son un dúo cómico estos dos. Y nos quedamos justamente en esta parte donde pues es la primera noche que Azuma y Mitsugi la pasan juntos. Pero no es como la noche que me encantaría ver, sino que pues están teniendo discusión para variar. Pero ahora porque Azuma sabe qué clase realmente es Mitsugi ahora que ya vio su cuarto hecho un desmadre. Y definitivamente Azuma creo que vas a ser el chacho. No hay de otra, vas a tener que limpiar tú. Porque este men es como mi hermano. Así, 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 así igualito como ven ahí, es el cuarto de mi hermano. Bueno, pues vamos a seguir porque aquí Mitsugi dice que ya se nos durmió y ya dejó de... Más bien, ya comenzó a ignorar a Azuma. Pobre Azuma, ¿ahora dónde va a dormir? Con todo ese desmadre que hay ahí. Pues a darle duda a dónde íbamos. Como sea, me da igual el lugar donde pueda dormir. Ya no me molesta eso. Pero dime en dónde está el futón de repuesto. ¿Está bien que lo busque yo? No recibí respuesta. Ni siquiera se movió. Además, está oscuro como para que pueda buscarlo. ¡Ey! ¡Oye! Yo que tú Azuma le echaba una cubetaza de agua y vas a ver cómo no se despierta. Estoy seguro que me está ignorando a propósito. Eso ni siquiera se duda, Azuma, es muy obvio. ¡Teme, cura, longa! ¡Axuga! ¡Tú, maldito terco! ¡Maldita sea! Grité y negué con la cabeza, pero finalmente me rendí. Golpeé la basura con los pies hacia un lado y salté al suelo para recostarme. Lo primero que vea cuando me despierte mañana por la mañana probablemente sea la basura. ¡Algún día tiraré todo! Si lo tiras, Azuma, definitivamente te convertirías en el chacho. Mejor no lo hagas, déjalo así. ¡Oh! Y amaneció. A la mañana siguiente, fue mi falta de sueño lo que provocó el tema principal de conversación en el equipo de construcción naval reunido en la plaza del campamento. Por eso me no pudo dormir. Cuando me lavé la cara, comprobé yo mismo la razón. Y es porque las ojeras debajo... Y es por las ojeras debajo de mis ojos.
あんまり眠れなかったとかですか？No pudiste dormir mucho. Asentí solemnemente y miré a aquel hombre que resultó ser un tsundere a distancia. ¿Makura va a cambiar de tipo de sueño? ¿Igualito delicado, no? ¿Eres el tipo que no puede dormir si cambia de almohada? Inesperadamente resultaste ser un chico delicado. No, Shimola, no es eso. Tú te cagarías de risa si supieras la verdadera razón. Futon 1 mai aria doko de datte nemureru nsu yo. Dakedo ano yarou ga. Puedo dormir en cualquier lugar siempre y cuando tenga un futón. Pero ese maldito bastardo. O sea, bien pulcro que se ve Mitsuki aquí vestido con su trajecito y toda la cosa. Y resultó un maldito asqueroso. Pinche rubio que es. Señalo a aquel bastardo ingrato que mira como si no fuera su problema, a pesar de que está usando el traje que yo le recogí. Nada más se me hace bien injusto. Esto es abuso. Mejor dicho, no debería vestir un traje como si fuera a hacer trabajo de oficina al día siguiente. ¡Futón no yokosaneide! ¡Jika ni flooringu no ue de nero te dittan su yo! Me dijo que me durmiera en el piso sin siquiera darme un futón. Tuve que recoger las ropas esparcidas, colocarlas en capas y las puse debajo de mi cuerpo como si fueran una almohada y traté de dormir. Pero después de todo fue difícil y no pude dormir bien. Era obvio que pareciera cansado en el camino. Y para cuando me di cuenta ya era de mañana. Pero apenas podía deshacerme de mi fatiga física. ¡Karada itakute nemureru wake nee desho! ¡Makura nanka sono hen ni atta fuku tsumiagete tsukuttan su kara ne! Me dolía tanto el cuerpo como para que pudiera dormir. Y solo dijo que debería hacer bola a la ropa que encontrara tirada para usarla como almohada. No faltaba Shimada, ¿eh? No faltaba Shimada aquí. A punto de empezarse a reír. Shimada-san, warawanai. Shimada-san, no se ría. Además, cuando amaneció, este tipo ya no estaba en la habitación. Cuando salí a la plaza para trabajar, lo vi a él solo en el almacén comenzando a prepararse para trabajar. Oh, por cierto, una breve pausa. Hoy, antes de que te empezara a grabar, quería grabar comentarios y que ustedes opinen. Terminé de traducir la siguiente parte de Paradise y pues me tocaba también hacer gameplay de Paradise. Y en eso me quedé. ¿Estaría bien comenzar a traducir otro juego? Perdón, es que hay dos juegos que me gustaría empezar a traducir porque también son largos. Me tardaría años, así que sería mejor empezar ahora. Uno es Togai no Nochi, porque quisiera traer todos los juegos de Nitro's Crunchyroll al canal. Ya estoy con Lamento, con Dramatical Murder, Dramatical Murder Reconnect. Y Slow Damage son los juegos que tengo del canal de Nitro Crunchyroll. Pues también ya tengo instalado Togai no Nochi, pero todavía no empiezo a traducirlo. Y el otro juego es, se llama Pigeon Blood, algo así, Pigeon Blood, pájaro sangriento en español, algo así. No sé si traduje bien. Ese juego no lo terminé de jugar, solo me eché una ruta, creo. Porque ya mi computadora anterior era bastante vieja y me trababa todo. Me castré y dejé de jugarlo. Pero créanme que con lo que jugué me gustó. La historia está llena de misterio. Muchísimo misterio. Más que Paradise. Pero eso sí son más rutas. Por eso el juego sería largo. Y de hecho es del mismo desarrollador de Paradise. Así que estoy tentada en empezar a traducir Pigeon Blood y Togai no Nochi, pero es que ya tengo demasiados juegos. Estoy traduciendo demasiados juegos y ya no tengo tiempo. Si decido empezar con Pigeon Blood y Togai no Nochi, con ellos me tardaría más todavía.
Así que, cachorritas, quisiera comentarles. ¿Qué les parece? Empiezo. O mejor, al menos termino de traducir alguno de los que estoy jugando. Pero eso sí, para terminar alguno de los que estoy jugando, pues falta muchísimo tiempo. Son todos larguísimos. Kage Open, Lamento Beyond the Void, Dramatic Amour Reconnect, este juego, Paradise, Omerta Chimoku no Kite. ¿Qué otro estoy traduciendo? Slow Damage. Y son larguísimos todos. Ay, Loki Dopa Dech. Imagínense, 7 juegos. Y mi Agritros 2 tendría 9 trabajando. Y lo hago yo sola. Imagínense. Es obvio que pues los haga esperar, ¿no? Como los hago esperar siento con otros juegos. Ay, pero créanme, estoy muy tentada por querer hacerlo. Pero Dios, es muchísimo trabajo para mí. Pero bueno, no sé. También necesito saber si hay cachorritas interesadas en esos dos juegos para que pues mi trabajo no sea en vano, ¿verdad? Pues ahí espero sus comentarios, a ver qué opinan. En fin, sigamos con esto. それはまた 大変でしたね. ですが, 予備の布団が部屋にあったはずなんですが. Tuvo que haber sido duro para ti. Pero debería haber un futón de repuesto en la habitación. 俺は好きにしろっつったぞ。使わなかったのはこいつだ。 Yo le dije que hiciera lo que quisiera. Fue culpa de él que no lo usara. ¡Ma! ¿Qué? ¡No me dijiste nada como eso! ¡Itta! Te lo dije. Dije que durmieras donde quisieras. ¿Eh? ¡No! Entonces duerme por ahí. ¡Sí lo dijo! ¡Muy! Ay, me da más risa la risa de Shimada. Imposible. No, son tan interesantes. No me hagan reír tan temprano en la mañana. Siento que estallaré en carcajadas. ¡Tatara, denki kesanakute mo ii daro ga yo! ¡Futsuu ni futon dashite kuru made matte yo! Entonces, no debiste haber apagado las luces. Lo normal es que hubieras esperado hasta que hubieras sacado el futón. ¿Toyukotoa? ¿Tokuni mondai wa nai desu ka? Eso quiere decir que realmente no hubo algún problema, ¿verdad? Hana kara ne yo. Para nada. ¡Ore yo, bakatare! ¡Sí lo hubo, imbécil! ¡Quiero cambiar de habitación! ¡Kyakka! ¡Tsuka! ¡Sono hanashi wa mou ii! ¡Jikan ga mottai ne! ¡Denegado! Mejor ya dejemos de hablar de eso. Es una pérdida de tiempo. Shimada, que tosía con demasiada risa, miró a Mitsui, mirándome de reojo, tratando de parar su risa para decir lo siguiente con voz temblorosa. Demo, amari kibushiku shitara, Azuma-kun, karata koashichou en janai? Pero, si lo sigues forzando de esa manera, harás que el cuerpo de Azuma-kun se dañe, ¿no lo crees? せっかくコキ使う気でいるみたいなのに、それじゃ計画倒れでしょ。 Y como parece que tienes planeado usarlo para que se encargue de lo pesado, entonces si llega a colapsar, ¿no crees que tu plan fallaría? Mitsugi creo que no pensó en eso. Mitsugi mira de reojo a Shimada-san.
No sé si su intención era dar un consejo o si estaba agregando leña al fuego. Porque se me sacan las dos cosas. Se nota que Shimada le intenta ver el mundo arder. Esa persona tiene un rostro tranquilo, pero bien que puede decir cosas muy contrarias a lo que siente. ¿Qué estás diciendo mientras sonríes? Por favor, detente. Yo solo dije la verdad. No es necesario que te preocupes. Buscaré una buena manera mientras ajusto todo. No puedo seguir escuchando esto. Mientras veo con mala mirada a Mitsugi, Shimada-san vuelve a reír. Entonces, parece que los que fueron fulminados por mi mirada decidieron entrar en el modo de trabajo sin dudarlo. Al sentir eso, puse una cara un poco más seria. Ya, sasoku da kedo, log house no kaitai ni hairu. Tsukae sou na dougu wa pick up shitoita. Bueno, comencemos a desmantelar las cabañas. Ya he preparado las herramientas que podríamos usar. De repente, señaló con su barbilla la dirección del almacén. Ishimada-san y Hongo-san se sorprendieron. Cuando leí que el aire estaba a punto de cambiar, negué con la cabeza y me calmé. Sí. Sé que si me sigo enredando en este asunto, no podré trabajar bien. Así que por ahora dejaré este asunto aquí. Monowakari, iijaneka, Dobugaki. Eres bastante bueno entendiendo la situación, mocoso obrero. Apodo nuevo desbloqueado. Mitsugi, eres la mamada, mijo. Mitsugi puso una expresión un poco sorprendida. Pero tus palabras no son nada amigables. Deja de estar diciendo cosas odiosas. Cállate. Primero vayamos a desmantelar cada una de las cabañas. Ay, con esto realmente no me aburro. Me alegro de haber empezado a traducir la ruta de Mitsugi primero. Mitsugi dice que la única herramienta encontrada en el almacén que podría usarse para desmantelar era un hacha. Hubo otras pequeñas cosas, pero parece que el equipo de recolección de alimentos también necesitará herramientas. Y el hacha me fue entregada por alguna razón. Nada más que te está diciendo obrero, Asuma. Creo que es muy obvio de por qué te dio el hacha. Me preguntaba para qué se usaría el hacha, pero Hongo-san dijo que podría ser usada para cortar madera. Escuché que ya hay algunos troncos listos para ser cortados para hacerlos leña. Se ve bastante vieja y la hoja se está derramando, pero siento que todavía está buena para usarse y encaja bien en mi mano. Al menos sabes cómo usarla, ¿verdad? ¿Así? Intenté balancear el hacha hacia arriba y hacia abajo. Lo hice así pensando que era la forma adecuada para cortar leña. No sé si esta sea realmente la forma adecuada, pero si hay que usarla para desmantelar las cabañas, supongo que no está tan mal. Soda. Así es. Aún así, Mitsugi se veía como si algo no le gustara del todo. ¡Chigi, te tsukkome yo!
これでどうやって木の板剥がすんだよ。Si lo estoy haciendo mal, dilo. ¿Cómo debería usar esto para cortar la madera? 知るか。お前解体工事、手作業でやってんのなんか見たことあんのか？ Y yo qué sé. ¿Alguna vez has visto algo como un trabajo de demolición o trabajo de obras? Perdón, de demolición. ¿O un trabajo de obras? Negro. No. 俺だってね、普通は機械でやるからな。Yo tampoco. Por lo general, las máquinas son las que hacen el trabajo. だいたい斧なんて、ぶった切る以外の能力はねえんだ。だけどまともに使えそうな道具はそれだけだ。El mayor parte, un hacha no tiene otra habilidad de uso más que machacar. Pero esa es la única herramienta que se puede usar en esta situación. だから、どうにかするしかねえんだよ。Es por eso que debemos usarla como sea. 数こなして、新しい使い道を探せ。Haz algunas pruebas y busca algún nuevo método de uso. La fuerza centrífuga que usó al voltearse sobre sus talones hace que la rubia caballera se agite vigorosamente. Abandonándome, me quedé atónito mientras veía al director alejándose del lugar como si nada. Pero aún así gozando de la vista de su sedosa cabellera rubia, ¿verdad? Asuma, no niegues, te gusta el cabello de Mitsui. A la distancia, puedo verlo dando instrucciones a Shimada-san y a Hongo-san. Ese maldito bastardo. Le ha dejado todo lo pesado a un novato. Eso me hace sentir irritado. しゃねえか。船なんか作ったことねえつってたし。Pero, bueno, como sea. Anteriormente dijo que nunca había construido un barco antes. Y yo tampoco lo he hecho. Estoy seguro de que incluso el grupo de adquisición de suministros no es un experto en la recolección de plantas silvestres comestibles. Bueno, supongo que deberé hacer lo que pueda por el momento. Estando frente a una de las cabañas con guantes de trabajo antideslizantes ya puestos en mis manos, tomo el hacha. ¡Nos! ¡Bien! Por el momento, usando todo mi ánimo, usaré el hacha como pueda. Como dijo Mitsugi, las cabañas no fueron construidas únicamente por la fuerza humana. Estoy tratando de desmontar una de las cabañas manualmente, por lo que me llevará bastante tiempo de todos modos. Está muy dura. Pero no importa cuánto tiempo tome, ya que Mitsugi dijo que no tenía que apresurarme. Pues bueno, si vemos las cabañas, pues se nota que va a estar difícil quitarle todos los troncos, ¿eh? Habrá presión si lo hago con rapidez. Pero si me llego a dar prisa, podría ser peligroso, así que tengo que tener cuidado. Haré un trabajo bien hecho. También dijo que más de la mitad del tiempo del trabajo sería fácil desde el desmantelamiento hasta el orden de los materiales. ¡Corazón! ¡Bien! Bueno, y así pasó el tiempo. Y así pasó aproximadamente una hora.
Hongo-san y Shimada-san están trabajando en los muebles de las cabañas que podrían desmantelarse sin el uso de herramientas a gran escala. Y yo... これで何枚目だっけ？Con este, ¿cuánto llevo? Usando la hoja y el mango del hacha, finalmente obtuve la tercera tabla de madera usando todo tipo de métodos. しかもこの板、すっげー小さいし。Además, esta tabla es muy pequeña. Aunque las despegué manteniendo su forma lo más posible, inevitablemente algunas se agrietaron y se rompieron en el medio. Una vez que le informé a Mitsugi sobre eso, me dijo que estaría bien si intentaba conservar la figura tanto como fuera posible. Aizu, 意外と優しいこと言ってたよな。él inesperadamente dijo algo amable. ¿Va a llover? ¿Algo malo va a pasar entonces? Mitsugi diciéndole algo amable a Asuma, no me lo puedo creer. Pero bueno, cachorrita, lo vamos a dejar hasta acá. Ya es hora. Ah, qué divertido. Realmente me encantaría hacerles un video de una hora de Paradise. Pero ya saben, si lo hago y alcanzar mi traducción demasiado rápido. Por eso, pues, entre 20 minutos estará siempre cada video. Y bueno, pues ya llegamos acá al final. Que siguiera pasando con el chamba de Atuma, su chamba de obrero y de chacho. Pues ya la seguiremos viendo. Hasta la próxima. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Una muy buena semana y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Mátale.